Yo tomé mate con ella a la mañana 7:30 y a las 8:30 ella recibió un mensaje de este Juan. Y entonces ella me dice, salgo un rato más y vuelvo. Y después ella salió, no volvió. Me dijo que volvía para almorzar, no volvió. Pero yo tenía que salir para trabajar. Yo vine a trabajar y llegué al trabajo, a las 2 le mando un WhatsApp y no me contesta. Y de ahí yo ya dije que algo malo estaba pasando porque ella siempre me contesta enseguida y cuando yo salgo a trabajar no le deja al chico solo. Si se demora, se demora 20 minutos, 30 minutos a más tardar para llegar a la casa. Pero ese día yo tenía que trabajar hasta las 10 de la noche. No trabajé hasta las 10, trabajé hasta las 9. Después yo volví a mi casa porque tuve un presentimiento de madre raro. No me sentía cómoda en el trabajo. Entonces yo le llamo a mi hermana para saber si ella sabía algo de mi casa porque vivimos al lado. Y mi hermana me dice, no, Diana no volvió. Entonces yo le digo a mi patrona que yo tenía necesidad de irme a mi casa. Y me fui y toda la noche intenté comunicarme con ella, nada. Entonces yo ahí dije que algo le pasó, porque ella nunca me apagó el celular. A partir de ahí yo hice la denuncia el 20 de junio y el 20 fue un sábado. Y de ahí a 8 días ya empezamos a movilizar. Que había que hacer más movilizaciones con más organizaciones para que podamos ser más fuertes, porque siendo 5 o 6 nomás no avanza. Tampoco hasta ahora avanza, ¿verdad? Pero teniendo el apoyo de todo ello yo me siento más segura y creo que voy a llegar a mi objetivo, que es saber qué pasó con mi hija. Acá venimos por el tema de que Daniel Scioli me había recibido un petitorio el 2 de julio. Y hasta ahora no recibí ayuda de él. No le pedí ayuda económica, le pedí ayuda por la búsqueda de mi hija. Se van a cumplir 3 meses de la desaparición de mi hija y no hay resultado. Por eso marchamos hasta acá, porque la fiscal dice que trabaja, pero yo no veo el resultado de su trabajo. Y si alguien vio algo, que me ayude a encontrarla. Es lo que quiero más por mi nieto, que le necesita a la mamá.